Hola, soy Diana Jiménez, madre, psicóloga y educadora de disciplina positiva. Además, autora de los libros Infancia en Positivo, guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos, y las tarjetas y cuaderno de trabajo Entender la adolescencia para padres de adolescentes. En este espacio voy a estar acompañada de grandes mujeres con una historia que desde luego no te dejará indiferente. Un espacio titulado Mujeres con Historia, en donde en cada episodio conoceremos la trayectoria profesional y personal de cada una de ellas. Además, te dejo al final del programa una pregunta única y exclusivamente para ti. Bienvenida a este espacio. Hoy, en Mujeres con Historia, tengo la suerte de estar acompañada por una gran mujer, Patricia Ramírez. Bienvenida, Patricia. Gracias. La conoceréis porque en las redes está como Patri Psicóloga. Ella es escritora, divulgadora, conferenciante, bueno, un sinfín de palabras con las que podría definir, pero sobre todo me voy a quedar con una parte que es la que más me gusta de ella, y es que consigue mejorar la vida de las personas. Muchísimas gracias por estar aquí, Patri, y por acompañarme en este nuevo espacio de Mujeres con Historia, donde creo que tienes que tener cabida. Has escrito, has estado en teatro y sobre todo estás día a día ayudando a otras personas. Quiero hacerte unas preguntas muy cortitas, muy breves, para conocer la parte más humana de Patri, porque la profesional ya la conocemos, y tú déjate llevar, ¿vale? Venga, vamos. Venga, vamos allá. ¿Quién es Patri? Patri es madre. Uh-huh. Ahora repito, cuando pasa la sirena, para no cortar. No te preocupes, ahora vuelvo. ¿Qué tal? Ahora vuelvo. Ahí viene otro. Pues Patri es persona, madre, compañera de viaje de Andrés, psicóloga, amiga. Yo creo que tengo muchos roles. Amiga, sí. De sus amigos. Amiga de mis amigos, sí. Una persona entregada. Sí, era nieta, pero ya no lo soy. Bueno, lo sigues siendo, ¿no? En otra forma. Lo sigo siendo. Pero sí, tengo diferentes roles y además le dedico tiempo a cada uno de ellos. O sea, que para mí es importante que la gente no me vea solamente como la psicóloga. De hecho, hay muchas personas que cuando me conocen en persona me dicen, jo, pero es que eres igual que en los vídeos. Pues sí, ¿vale? Entonces intento que la gente vea esa parte personal, humana, y luego dedicarme yo a mis diferentes roles. Uh-huh. A mi rol de madre tiene su espacio, mi rol de pareja. Cocinera, el rol de persona, bueno, entonces ya si metemos ahí cocinera, deportista, ama de casa, rotuladora, la que hace posit. Sí, que eso tiene una creatividad y un arte importante. O sea, Patri, que Patri es muchas cosas. ¿Cómo llegaste a ser quien eres a nivel profesional? Pues llegué a ser quien soy sin ningún proyecto en mente, que eso es lo que para mí es algo muy importante. Yo elegí ser psicóloga porque en el colegio alemán tuve una profesora de filosofía que me inspiró muchísimo y yo quería ser como ella. Para mí ha sido mi gran Pigmalión, y ahí decidí que quería ser psicóloga y que tenía esa vocación de servicio para ayudar a otras personas. Imagino que yo en mi adolescencia y niñez lo pasé muy mal y bueno, pues quise ayudar. Y una vez que me hice psicóloga, como yo siempre hice psicología para hacer la rama clínica, pues fui buscando ahí mi camino. Abrí consulta, hice un máster, hice un doctorado, o sea, siempre he tenido la formación muy presente, hoy en día también, he sido muy autodidacta, pero tengo mucha formación. ¿No dejas de formarte? No, nunca. Estoy adscrita, suscrita, inscrita a todos los artículos científicos americanos, periódicos y demás. No me lo leo todo porque no me da tiempo, pero le dedico mucho tiempo a la lectura. Y luego ya fui pues trabajando al principio en lo que me llegaba. Me llegaban trastornos de personalidad, temas de psicosis, depresiones. Empecé a dar formación donde me cogían. Hice una propuesta de un programa de radio en la COPE y me cogieron con la propuesta. Así que en el 96 ya estaba trabajando. ¿En el 96, no? Sí, en el 96, exacto, sí, claro, 96. Yo acabé la carrera en el 94, en el 96 estaba trabajando en la COPE. ¿En el 97 acabé? Sí, 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 es que tengo 50, sí. Entonces, es que hay que dejarlo claro, que la gente me dice, ¿dónde sacas tanto tiempo? Digo, no, es que tengo muchos años. ¿Con 40? ¿Dónde sacas tanto tiempo si solo tienes 40? Pues eso, pues no, puede ser que no. Y nada, pues, iba haciendo pues eso, proyectos de lo que yo veía que faltaba, iba visitando pues a médicos, dermatólogos, digestivos, presentándole proyectos, y poco a poco aquello fue, empezó a rodar.
Salió la ley del jurado en el año en que salió y fui al colegio oficial de abogados y les dije que por qué no hacíamos curso de hablar en público, que era muy importante, que los abogados ahora no tenían que dirigirse a los jueces, sino a un jurado. Así que monté un montón de cursos para hablar en público con el colegio de abogados de Granada. O sea, yo cada cosa que salía decía, aquí la psicología tiene algo que decir. Se me encendía la bombilla, sí. Y ya luego terminé en la psicología del deporte, con la visibilidad que eso tiene en el fútbol. Poco a poco los jugadores me propusieron meterme en las redes sociales y ahí me metí. Y claro, todo una cosa iba llevando a otra. Cuando estaba de psicóloga del deporte, una editorial me propuso hacer un libro, no fui yo, fue una editorial. Hice un libro, el libro me llevó a presentarlo en un programa de televisión y el programa de televisión me dijo, quédate aquí. O sea, ha sido todo como que se ha ido... El puzzle iban encajando las piezas. Por eso lista me dice, oye, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Y ahora después del libro, ¿qué vas a hacer? Pues digo, pues donde la vida me lleve. O sea, yo realmente nunca me voy planteando para dónde voy. Luego llegaron las propuestas del teatro, ideas, y es como que todo va... Va fluido. Va fluido, sí. Y en este camino, que parece un camino de rosas, ¿qué fue lo más difícil? ¿O hay algo que para ti supuso una dificultad mayor que otras? Bueno, yo creo que lo más difícil que he tenido en el camino profesional han sido problemas personales relacionados con la separación, bueno, la separación, el fallecimiento del padre de Carmen, que eso fue algo muy duro en mi vida, a nivel económico fue algo muy duro y hizo que igual me cargara de muchísimo trabajo que no me apetecía tener, de dar un montón de clases, bueno, pues para mantener a mi hija, porque no había otra alternativa. Entonces eso fue una época muy dura, pero a nivel laboral, fue como muy extenuante. Y en el momento en que yo pude relajarme y soltar y ver que era capaz de mantener a mi hija, y pues ya fui eligiendo. Pero así como duro que la gente me dice, ¿pero qué hace una psicóloga en un mundo de hombres dentro de un vestuario? No. O sea, yo ahí no he tenido ninguna dificultad, ni he vivido el machismo dentro del fútbol, ni me he sentido diferente por ser mujer en un mundo del deporte donde dicen que es un mundo de hombres. En ese sentido, ni tampoco, igual también un poco por las expectativas que yo tenía. Yo cuando llegaba a un vestuario me imaginaba que era psicóloga y no mujer. O cuando iba a una reunión al colegio de abogados, pues pensaba lo mismo, que mi proyecto era muy interesante y que les iba a gustar. Entonces las expectativas que yo tenía sobre mis proyectos, igual soy Antoñita la Fantástica y creo que lo que estoy haciendo es la bomba y voy a venderlo ahí de una manera que la gente cree que es la bomba. Pero como voy con tanta ilusión, problemas así no. Etapa dura, recuerdo pues esos 10 años o 7 años en que tengo a mi hija, a los 6 días ocurre lo del el padre de Carmen y tengo yo que, bueno, pues que reinventar mi trabajo y trabajar igual el doble de lo que hubiese trabajado y no haber tenido ese problema. Esa es la etapa madura. Lo demás, pues la verdad es que... ¿Y en ese camino recuerdas a alguna persona, o no en esa etapa en concreto, sino en toda tu vida, alguien que te haya acompañado en el camino y que haya sido muy importante para ti? Mi abuela. O sea, mi abuela ha sido el amor incondicional mutuo. Amor incondicional porque hiciera lo que hiciera, no había un juicio de valor, había un acompañamiento, siempre había un reconocimiento, siempre había un interés, si cometías un error ella estaba para apoyar, siempre te estaba ofreciendo qué dinero necesitas. Digo, parece que el dinero es una tontería, pero cuando tú te ves en apuros, como con lo que me pasó con Carmen, pues tener a alguien ahí con respaldo que te apoya, pues entonces el tener a alguien ahí que va ofreciéndote más que el dinero, el apoyo emocional tanto tiempo, tanto de pequeña, que yo viví una separación muy traumática de mis padres con 5 años, en la época de Franco se separaron, o sea que eso no era... No era en cualquier momento, ¿no? No era en cualquier momento, pues para mí mi consuelo siempre ha sido mi abuela. Sí, sí. Esa mirada, ¿no? Una mirada como de que te acoge... Compasiva, sí. Y luego esa mirada pasó también a mis hijos, a sus bisnietos, y la verdad es que ha sido una figura entrañable en mi vida, de paz. Y ahora te voy a preguntar por un acontecimiento de la historia que te haya marcado en estos años, aunque no tenga que ver con tu carrera profesional, sino... La caída del muro de Berlín. Sí, eso... ¿Qué años tenías? Pues debía tener 17, 18, 17. Me acuerdo, yo estuve en un colegio alemán, estudié en el colegio alemán, en Las Palmas de Gran Canaria, colegio alemán-alemán. O sea, no un bilingüe, sino un colegio del Estado alemán. Yo, de hecho, no hice la selectividad española, hice la habitua. Y hice luego una selectividad para extranjeros. Entonces me acuerdo que el día que cayó el muro de Berlín, en mi colegio a mí todavía se me pone la carne de gallina. Aquello fue como increíble, ¿no? Es como llega la libertad, volvemos a unirnos esas Alemanias que se habían separado después de la Segunda Guerra Mundial.
El día que nos enteramos de la noticia, tenía en clase a Popescu, que era un profesor de origen rumano, que había sufrido mucho durante, bueno, su familia durante la Segunda Guerra Mundial, y el hombre se vino abajo en clase, empezó a llorar, y claro, fue un acontecimiento en el Colegio Alemán muy especial. Podría recordar muchos en España, pero relacionado seguramente con la lucha por la democracia y por los derechos femeninos, sociales, pero este igual fue muy emotivo por la edad que tenía, sí. Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías? ¿Una decisión, un acontecimiento? Pues mira, hay muchos momentos de mi pasado que no me hubiera gustado vivir, que me tocaron por esta parte injusta de la vida, pero seguramente no cambiaría ninguno porque no sería la persona que soy hoy. Y esto lo he pensado muchas veces. Yo miro para atrás y digo, si no hubiese vivido esto en mi vida, en ese momento hubiera sido más feliz, pero hoy no sería la persona que soy. Eso. Entonces... Es como que le das un lugar, sí, a eso que te pasó. Le doy una explicación actual. O sea, cuando Steve Jobs en esa conferencia que da en Stanford dice que los puntos, sí, tú no los entiendes hasta que miras para atrás, yo hay momentos de mi vida que ahora entiendo que encajo, o que Andrés esté en mi vida, es porque... Bueno, porque perdí al padre de Carmen cuando Carmen nació. Entonces, hay cosas que no me hubiese gustado vivir, pero que gracias a haberlas vivido hoy soy la persona que soy. Así que no sabría qué pieza mover, porque imagino que si mueves alguna pieza del pasado, harías que se tambaleara todo el camino y el presente. Me emociono al oírte. Sí, es que eso me transmite, fíjate, que me emociono solo de pensar lo que estás diciendo. Y por eso te voy a preguntar, ¿qué le dirías a alguna mujer que esté pasando por un momento difícil en su vida? Pues, pues la mayoría de los momentos son temporales, ¿no? O sea, van a tener, ya sea porque tengas que aceptar lo que ha pasado y no tengas solución, o porque tengas que reinventarte y aparezcan soluciones, para mí pensar la temporalidad del momento, de que esto no es algo definitivo, de que esto no es algo para siempre, normalmente salvo la muerte, ¿no? A mí eso me da mucho consuelo. O sea, yo cada vez que lo he pasado mal pienso que tranquila, que esto es un momento puntual en tu vida, no sé si va a durar 2 semanas o 2 años, pero es algo que va a ser pasajero. Y esa idea de que algo es pasajero a mí me da mucha paz, ¿no? Porque pensar que este momento malo de dureza va a ser algo para toda la vida, me parece como algo muy traumático. Esto me recuerda a las palabras de Alfred Adler, que dice, esto también pasará. Sí, exactamente. ¿No? Es que quedarnos esto también pasará. Esa idea. Y sobre todo, para mí, yo lo que le diría es que busca una red social. Un apoyo, ¿no? Un apoyo. Para mí, el apoyo de... para mí, el gran apoyo durante los momentos más duros de mi vida, al margen de mi abuela, ha sido el grupo de amigos que tengo de toda la vida. O sea, esa gente para mí ha sido un amor incondicional y una familia, porque han estado ahí para todo. Para dejarme dinero, para escuchar, para el apoyo emocional, para venir a vivir conmigo a mi casa cuando estaba sola, o sea... Para muchas cosas que hubiese sido muy difícil sobrevivir como lo hice, si no hubiesen estado ellos. Patri, ¿eres más de pasado, de presente o de futuro? De presente. Sí. Vamos, de presente. Vamos, esto ya me acuerdo de Yolanda Cuevas, pero en Mindfulness. De presente de cajón. A mí cuando me dicen qué va a pasar dentro de 3 años, digo, no tengo ni idea, ni dentro de 2. Digo, aparte es que no me da igual, pero no es algo que me vaya a plantear. O sea, yo soy... Como soy tremendamente práctica, para mí la parte práctica de la vida está aquí y ahora. Y no puedo hacer nada por el futuro. Y el pasado, si me pongo a remover, tengo tanta basura ahí detrás que me ha dado la vida, que es que no me interesa para nada. Entonces claro, ahí detrás. La pregunta que te voy a hacer, no sé si ahorrármela, ¿cómo te gustaría verte dentro de 5 años? Pues no tengo ni idea. Pues si te digo la verdad, si tengo que elegir, como estoy hoy. O sea, dentro de 5 años quiero estar como estoy hoy, con la misma relación de pareja, con la misma relación de amigos, con la misma relación familiares, con el mismo tipo de trabajo. 5 años me parece poquito, la verdad, no. A estas alturas. ¿Verdad? Me parece poco, entonces me gustaría verme como estoy. Patri, llegamos ya al final de la entrevista y tengo que acabar preguntándote si hay alguna mujer que consideres que tendría que estar en este espacio, alguien que te venga así a la cabeza. Sé que hay muchas, te vendrán muchas, pero alguna mujer que tenga una historia del panorama actual que... Hombre, por historia... no sé, me parece que tiene mucho que aportar por su paz y su serenidad, Laura Rojas Marco. Sí, es que es muy bonita, a mí me parece una mujer muy bonita. Entonces, creo que es chulo.
sí, yo creo que daría mucha paz. Perfecto, pues ahí le mandamos la invitación a Laura, a ver si se anima a estar en este espacio, en este podcast, que yo espero que ayude y sobre todo ayude a ver la parte más íntima de las personas, no solo la parte profesional, porque a veces nos quedamos solo con la cubierta y se nos olvida que detrás de una cara visible como es la tuya, en redes, en programas de televisión, hay una persona humana con un gran corazón. Muchísimas gracias. Nada, por estar aquí. A ti, un placer. Gracias una vez más por acompañarme en este espacio que nace y crece con la ilusión de que las mujeres tengamos nuestro lugar en la historia, que seguramente ya lo tenemos, pero está bien que quede reconocido y quede ese reconocimiento con aquellas mujeres que están haciendo un cambio importante en la historia. Son muchas las que están haciendo algo diferente. No podemos tenerlas a todas, pero sí te animo a que me recomiendes y que me digas a qué mujer consideras que debería traer a este espacio y que no debe faltar para tener su lugar y su reconocimiento. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.